Él no te acepta ni te deja aceptar por lo que vos haces. Ese es el Evangelio la Buena Noticia. Pero Nicolás, yo estoy luchando muchísimo con esto. Déjame decirte una cosa. No cambia ni un ápice el amor de Dios por vos. Porque no se trata de lo que vos podés hacer. No se trata de que vos cumplas los mandamientos, se trata de como cantamos en las canciones, de que Cristo cumplió los mandamientos por vos para que vos no tengas que cumplirlo. Vivió la vida perfecta que vos tenías que vivir y no pudiste ni podrías jamás vivir para que vos no tengas que vivirla de tal forma que puedas disfrutar lo que Él hizo por ti y gozarte en su obra de tal forma que ahora seas libre y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ya está. Ya no tengo que cumplir con todo esto. Soy salvo por gracia, vivo por gracia también. Ya está. Esto, no, no se dan cuenta que es como cuando vos le decís, una, a ver, yo sé que hay gente que no le gustó esto, alguno por ahí, pero no te das cuenta que es la reacción de un no cristiano. Cuando vos le decís, no tenés, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Nada, Jesús hizo todo por vos. No puede ser. No puede ser. Algo tengo que hacer. No, buena Evangelion, buena noticia, nada. Nosotros cantamos en nuestras canciones, nosotros, mejor, mejor dicho, decimos en nuestra teología salvación por obras, santificación, perdón, salvación por gracia, santificación. Si alguien dice eso, lo crucifico. Normalmente vivimos así: santificación por obras. Nuestra teología dice santificación por gracia. Pero no vivimos así. Hay algo que yo tengo que hacer. Sí, ¿sabes lo que tenéis que hacer? Es ejercer fe. ¿Sabés qué es ejercer fe? Es extender la mano de un mendigo que dice, no puedo hacer nada, necesito por favor tu misericordia. En la mano extendida el misericordia que pide ayuda, por favor dame, porque no me puedo cambiar.